Pues bueno, yo lo que tengo es leptomeningopatía congénita, que es una enfermedad súper, súper rara. Solamente en el mundo somos unas 100 personas, o sea, muy poquitas, y en España aquí somos unos 8 o 10 casos, que súper, vamos, yo digo que somos los elegidos, somos muy poquitos, y bueno, nos afecta un montón de cosas, la verdad. Yo siempre digo que es como un mercadillo, porque tenemos un poco de todo. Así es a lo que más me afecta es al corazón, porque poco a poco se nos va haciendo más grande y tenemos el riesgo de sufrir arritmias malignas que nos causen la muerte súbita. Yo, por ejemplo, tengo puesto un marcapasos, un defibrilador, para estar más controlado. Y luego, pues también tenemos insuficiencia respiratoria. Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo solamente un 12% de capacidad respiratoria. Por ejemplo, si cualquiera puede tener un 100%, pues yo un 12%, súper poquita. Pues duermo con un respirador, también lo uso por el día, bastante, bastante tiempo. Bueno, aparte de eso, ya como se ve, no podemos andar tampoco. Tenemos varias cosas, sí. Sí, aunque hasta los 7 años no supieron ponerle un nombre concreto. Porque sí que, bueno, nací, nunca llegué a andar ni a gatear, ya mis padres enseguida se dieron cuenta de que algo, pues, no, pues que algo fallaba. Y me llevaron a un montón de médicos. Pero decían, es una distrofia muscular, pero no sabemos ponerle un nombre, como es tan rara, no se conocía mucho. Y después de años y años investigando, la verdad que mis padres para mí son mis héroes porque han hecho por mí todo, vamos, todo lo del mundo. Y contactaron con una asociación americana de distrofias musculares que les puso en contacto con Susana Quijano, que es una doctora española que trabaja en París, y le mandaron unas fotos mías y solamente con ver mis fotos dijo, este niño, o sea, yo tengo laminopatía congénita. El fútbol no me gustaba nada, o sea, ni lo veía, nada, nada, cero. Y en 2010, cuando ganamos el Mundial España, me aficioné y claro, yo digo, de mayor quiero ser futbolista. Claro, ya evidentemente, pues era imposible, ¿no? Entonces, digo, pues bueno, si no puedo, entrenador. Y siempre lo tuve ahí como de sueño y tal. Y en 2021, con la pandemia, que estuve en curso sin estudiar, aproveché para sacarme el curso. Y esto, bueno, era semi. Bueno, la parte teórica era online, luego tuve un examen práctico ya presencial. Y después estuve 6 meses de prácticas en una escuela, en un club de niños, que es el Club Deportivo Breogán. Que bueno, les mando un beso porque son increíbles. La verdad que desde el primer día me acogieron como uno más y la verdad que fui ahí súper feliz y me saqué el título. Y de hecho, hace unos días estuve entrenando en mi primer torneo y fuimos campeones. Toma. El viernes estoy en primero, justo empecé ahora en septiembre en el CEU, que es, la verdad que son de verdad maravillosos. O sea, yo no, nunca pensé que iba a estar tan, tan, tan feliz, porque claro, yo llevaba pues 6 años más o menos dando clases todo en casa y en septiembre volví a una clase, claro, iba con un poco de miedo de a ver cómo es y tal. Hago medio curso, porque como no puedo estar allí tantas horas sentado en todos los días, pues me he matriculado a la mitad de las asignaturas. Así que tardaré el doble de años, pero bueno, tampoco tengo prisa, así que, pues mira, la primera cosa que me motiva, aunque parezca un poco tópico, que no se suele fijar tanto en esto, es seguir vivo un día más. Porque es verdad que mi enfermedad tiene una esperanza de vida súper cortita, de 18 años, ahora tengo 20, así que pues vivo un poco casi, casi de propina. Así que cuando me levanto y veo que sigo vivo, para mí es el mejor regalo que me hacen Dios y la vida, el seguir aquí. Y luego además, hombre, pues mira, cualquier cosa de ir a tomarte algo con un amigo, estar con mi hermana,
que la quiero un montón, con mis padres, con mi familia, o sea, cosas que normalmente pues no parecen tan importantes, pero que para mí lo son, ni os imagináis, porque para mí son tanto ellos como mi hermana, como toda mi familia, son como el motor de mi día a día, porque es que, o sea, nunca se hunden desde pequeño, que estaba yo mucho peor que ahora, con ingresos cada mes, que casi he pasado media infancia en el hospital. Ellos nunca se han venido abajo, siempre han intentado que esté feliz y no mostrarme así mucha preocupación. Y de verdad que para mí ellos son mis héroes, porque, vamos, que sin ellos sería imposible, la verdad. Les quiero un montón. Pues mira, la fe y Dios juegan un papel fundamental, porque me dan, de verdad, una paz tremenda. O sea, incluso en los momentos más complicados que he vivido, que es cuando normalmente pues más te puedes o enfadar con Dios, o no creer tanto, o por qué me toca esto a mí. Pero de verdad que yo en los primeros momentos le he sentido súper cerca y me ha ayudado a tener más, incluso más tranquilidad y vivir de una forma más como normalizando y aceptando lo que me pasa. Porque realmente si lo llevo mal o si me enfado, digo, oye, y fíjate que siendo tan poca gente, tan pocos chicos con la miopatía, ¿por qué justo a mí y tal? Tampoco va a cambiar nada. Entonces, yo tengo la enfermedad y con esto pues voy a intentar hacer el máximo de cosas posibles. No me queda otra. Normalizando, y sí, me apoyo mucho, de verdad, mucho en Dios, porque eso me da mucha paz. Siempre cuando me acuesto hablo con él, digo, de verdad que gracias por dejarme vivo un día más. Y sí, sí juega un papel muy, muy, muy importante. Pues no lo sé. La verdad que es una pregunta que nunca me he hecho. Lo que sí que tengo claro y que pienso varios días es que a lo mejor sin la enfermedad no sería tan feliz, porque realmente me ayuda, pues no sé cómo explicártelo, como a valorar más pues el día a día, que justo antes hemos hablado de dar todo por hecho. Pues creo que el verme siempre entre la silla y la cama, dependiente de los demás, tal, me ayuda a ver lo importante de verdad de la vida y de cada día. O sea, hombre, distinto, evidentemente, soy en una parte. Aparte de O sea, lo eso evidente. sí, por eso, por supuesto. Pero fíjate que yo intento, o sea, dentro de mis limitaciones, intento hacer lo máximo parecido a los demás. O sea, aunque sea a mi forma, pero no es que no es algo que yo piense o tenga claro que, pues hombre, pues eso, como hemos dicho antes, es evidente que una parte soy diferente, pero no, nunca he sentido, ¿no? Porque además, como mis amigos siempre me han incluido en todos los planes, hago con ellos igual que con cualquier persona, pues no. Yo intento llevar una vida eso, lo más normal posible, e intentando hacer lo mismo que los demás, pero de una forma diferente, a mi manera.